A tu salud, con María Laura García. Sean bienvenidos a esta nueva edición de A tu salud, el único espacio dedicado al bienestar y calidad de vida de toda la familia. Una de las grandes angustias de las gestantes es la salud de su bebé, y tener la seguridad que vendrá sano es su anhelo más importante. Por ello, la ciencia médica ha generado pruebas diagnósticas que garanticen a los padres información fidedigna con respecto al estado general del niño en el vientre. Uno de esos exámenes es de carácter genético y en el primer trimestre del embarazo permite determinar si el desarrollo del bebé se está desenvolviendo satisfactoriamente. Para hablarnos en qué consiste este tipo de herramienta, nos acompaña el doctor Francisco Brand, ginecobstetra, especialista en la materia. Las pruebas de despistaje genético son pruebas para descartar el riesgo de que los niños en el primer trimestre, como tú lo dijiste, las primeras 13 semanas, tengan algún tipo de riesgo, sobre todo un riesgo más enfilado hacia problemas cromosómicos, que son los que mayormente dejan mayor cantidad de malformaciones que pueden ser observables, retardo mental y este tipo de cosas. Tradicionalmente, lo primero que apareció fueron las pruebas invasivas, las pruebas que la gente conoce, la amniocentesis, más tardíamente las biopsias de vellosidades coriales, que se hace algo más temprano. Y estas pruebas son pruebas invasivas donde se aborda la cavidad amniótica donde está el nené, se saca del líquido amniótico donde el nené descama células. Esas células se utilizan para hacer un cariotipo y saber cómo es el mapa cromosómico del nené y saber si el nené tiene alteraciones o no tiene alteraciones. La prueba nueva o más moderna, aunque practicada hace 15 años, pero validada no hace más de un par de años, validada quiere decir que ya es recomendada por casi todos los colegios de obstetricia y ginecología del mundo y universidades, es la prueba del primer trimestre. La prueba del primer trimestre combina no solamente elementos sanguíneos de la mamá, que se miden hormonas, sino también mide parámetros ecográficos. Esta prueba consta de 5 elementos. Estos 5 elementos son la edad materna, 2 hormonas que se miden en sangre, que son la hormona de embarazo, y otra que se llama PAP, Pregnancy Associated Plasma Protein A, y 2 mediciones ecográficas. El hueso nasal, porque 2/3 de los niños con Down no tienen hueso nasal, y la translucencia de la nuca, que es la medida de la piel detrás de la nuca de los nenés, que en la medida en que esté muy gruesa, es exactamente la acumulación de líquido debajo de la piel. Mientras más gruesa sea, peor pronóstico. Igualmente si está tabicada. Estos 5 parámetros los metes en una computadora y el programa te da un riesgo. Si te sale el riesgo aumentado, esa señora tiene indicación de hacerse la amniocentesis. Si esta prueba se hace entre la semana 11 y la 13+6, porque después la prueba no se puede hacer porque no tiene la validez con los números correctos como uno quisiera, uno lo habla la semana 8-9 porque también es importante que la persona o la pareja tenga un espacio de tiempo para poder determinar si quiere hacerse la prueba o no. Se hace la medición ecográfica, cuando todo está bien se saca la sangre y esa prueba te la entregan al cabo de un par de días, entonces tú lees tu riesgo comparado con el de tu edad. Si el riesgo te sale mucho mayor del punto como yo te digo, a lo mejor tú puedes ser candidata para ir a una exploración invasiva o no, y si no, no tienes un riesgo aumentado, tú puedes continuar tu embarazo sabiendo que no tienes un riesgo mayor. A través de este espacio queremos siempre brindar la información que le permita manejar opciones y tomar las mejores decisiones en cuanto a su salud integral. Así que esperamos que los conocimientos que compartió con nosotros el doctor Francisco Brand sean de utilidad para ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en A Tu Salud. Salud por todos los medios. A Tu Salud, con María Laura García.